Bueno, yo me dedico y mi grupo de trabajo está enfocado a estudiar las macroalgas marinas. En general, estamos en diferentes áreas trabajando, sobre todo en la ecofisiología, la ecología, en la biología en general de este interesante grupo de organismos. Hemos realizado estudios de algas a lo largo de Chile. Bueno, ustedes acá tenemos en estas dependencias nuevas de la facultad un laboratorio que está implementado con básicamente dos áreas. Una área es la parte más bioquímica, donde estamos acá, que realizamos una serie de análisis de sustancias, por ejemplo, fotoprotectoras, que ayudan a las algas a protegerse de la radiación ultravioleta, de la temperatura. Y además tenemos facilidades para realizar experimentos en laboratorio. Bueno, yo llevo trabajando aquí en el laboratorio de fotobiología desde el abril del 2013. Primero partí en el proyecto Anillo, apoyando en el tema del buceo en la Antártica, y luego me quedé trabajando en el laboratorio, y para mí ha sido muy bueno porque mi enfoque va más relacionado con la ecología marina. Y aquí he aprendido todo el tema de la fotobiología a través de las macroalgas, tanto en la Antártica como en el sur de Chile. Entonces me ha entregado una herramienta adicional como profesional. O sea, el área sur de Chile, la Antártica, son focos de interés mundial, es un interés país también, y nosotros estamos ahí. Somos uno de los grupos en estos momentos en Chile más importantes en este tema, en este grupo de organismos.